9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuera! Este 25 de septiembre, en punto de las 7:30 de la mañana, más de 19.000 corredores participaron en el tercer medio maratón en marco de la celebración de los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Campo Militar número 1. El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, estuvo acompañado del funcionario del Comité Olímpico Mexicano y del general de división piloto aviador, diplomado del Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, este último encargado de dar el conteo de salida. Después de 1 hora, 7 minutos y 25 segundos, Eloy Sánchez llegó en primer lugar en la categoría varonil. Por su parte, en la rama femenil, la sargento segundo oficinista Marisol Guadalupe Romero, con un tiempo de 1 hora, 18 minutos, se coronó como la ganadora.